Hola, ¿qué tal? Algunos maestros me han preguntado, de los que están incursionando en Eminus, si este tiene un espacio para poder manejar pizarra electrónica y una especie de aula virtual con videoconferencias o con videos. Sí, sí tiene un espacio, y es precisamente el que vamos a conocer hoy. Bueno, algunos maestros, creo que la gran mayoría de la Universidad de Veracruzana, de los maestros, ya lo conocen. Pero para aquellos que todavía no hayan incursionado en esta herramienta, vamos a hacer una pequeña revisión de en qué consiste. Primero tienen que entrar al grupo, a su curso, al grupo de su curso. Y una vez que están adentro, en la pantalla de recuadros principal de las herramientas o áreas principales de su curso en Eminus, de su experiencia educativa, está una que se denomina salón de clases. Hacen clic ahí y esperan a que aparezca el espacio, que es un espacio de pizarra electrónica en donde se pueden subir presentaciones electrónicas, se puede interactuar por medio del sonido, se pueden incluso tomar videos de la red y pasarlos como ilustraciones de ejemplo. Y bueno, es un lugar muy interesante. Inicialmente yo recomiendo que utilicemos todos micrófono, en el caso de que quiera uno explicar pues una presentación electrónica. Aquí te da la oportunidad de escoger el micrófono y hacer una prueba para ver si se está escuchando adecuadamente. Le das clic, le das permitir el acceso a tu micrófono. Quiero recordarles que este tipo de herramientas, cuando se conjuntan video, audio e imágenes de distinto tipo, pues puede provocar algún tipo de problema en cuanto a la recepción de la señal. Esperemos que no tengamos ahorita problemas. Lo primero que te pide es una prueba de tu sonido, una vez que has escogido ya la aceptación del micrófono. Esta prueba, ¿en qué consiste? Tú tienes que hablar cuando tú estés en un momento dado haciendo esta prueba, y si se escucha un eco es que está efectivamente pues escuchándose tu micrófono. Bueno, en este caso ustedes escuchan que se está escuchando el micrófono, le dices que sí, y aquí tienes ya el panorama de tu escritorio. Del lado izquierdo, que es la parte que ven ustedes aquí, aparte todos los participantes, en este caso solamente soy yo, pero bueno, los que vayan a participar e ingresen en ese momento, que es un momento instantáneo de interacción entre profesores y estudiantes, en ese momento instantáneo, bueno, van a aparecer con una lista de este lado, aquí donde dice usuarios. Aquí aparezco yo, porque únicamente estoy yo en estos momentos, pero aparecerían todos los estudiantes que se conectaron. Ahora, ¿por qué le llamo un espacio de interacción instantáneo? Porque solamente tiene vigencia mientras está uno sincrónicamente en ese momento interactuando con los estudiantes, no se guarda nada, o sea, no queda grabación de lo explicado, no queda grabación de las participaciones, no queda grabación alguna que pudiera uno recuperar después. Entonces, bueno, esta es una de las limitaciones que tiene el espacio, porque hay otras herramientas que te permiten grabar lo que tú estés explicando y conservarlo para los estudiantes, para ti mismo, para ser reutilizado las veces que uno quiera. Bueno, en este caso sería una limitación únicamente. Lo que sí tienes es que en un momento determinado el material que tú subas, por ejemplo una presentación electrónica, sí la puedes, sí puedes permitir que los estudiantes la guarden como presentación, no como la grabación de la explicación, sino únicamente la presentación que tú vas a explicar, y la puedan recuperar las veces que quieran en casa. Bueno, vamos a ver en este caso la pizarra que está acá. Aquí aparece una imagen del logotipo de la universidad, que aparece generalmente por default. Entonces nosotros vamos a pensar que tenemos la necesidad de utilizar una presentación electrónica. Para esto es muy importante, como en una clase normal, llevar ya una guía de clase con todos los materiales, prepararlos antes de empezar para probarlos, antes de que empiece la sesión, y que en este caso estén disponibles para poder ser escogidos. Aquí aparece en la parte de abajo una crucecita, que es un signo de más, en donde esto permitirá subir un material para ser explicado en clase. Bueno, voy a subirlo, le doy clic. Tiene dos o tres opciones: hacer una encuesta, generalmente es una encuesta que puede ser en cuanto a si aprendieron o no algunas cosas del tema explicado, no va a ser el caso de que vamos a subir ahorita eso,
tampoco va a ser compartir un video externo, más adelante lo vamos a ver cómo se comparte, sino subir una presentación. La presentación está en la computadora de donde están ustedes transmitiendo. Se van a la búsqueda del archivo que quieren subir. Puede subir todo tipo de documento, PDFs y presentaciones PowerPoint principalmente. Word también es posible. Le dan clic para subir. Siempre con la salvedad de que este tipo de herramientas tienen la dificultad al aumentar tantos datos que se están manejando, el riesgo de que haya dificultades e interrupción de la transmisión. Bueno, en este caso voy a subir un PowerPoint. Dejen ver si por aquí tengo un PowerPoint. Máquina, creo que no tengo, pero déjenme ver. Para que pueda yo poder dar una muestra del uso con PON, es una forma de pues probar este tipo de herramientas. No hay por aquí ninguno. Creo que por aquí tenemos alguno. Aquí tenemos un PowerPoint. Lo escogemos. Inmediatamente verán ustedes que, bueno, en esta parte de aquí ya aparece el nombre del PowerPoint que escogí. Que es fotografía de producto de una experiencia educativa sobre fotografía que tengo en el sistema presencial. Esperamos que lo suba. Le damos cargar. Empieza a aparecer el porcentaje de tanto por ciento de subido. El material hasta que dé el 100, que es señal de que ya lo tenemos disponible. Aquí hay una opción que aparece con un recuadro, es como una diagonal sobre un cuadrito. Si ustedes le dan clic, les va a permitir que los estudiantes descarguen ese PowerPoint, si ellos lo desean, para conservar. Entonces, bueno, vamos a darle un clic para quitarle la diagonal y ellos puedan utilizarlo ya en clase. Sigue aquí procesando el PowerPoint, lo está transformando para que sea visible en el espacio de salón de clases y también el de sala de colaboración, que utilizamos en salón de clases, para los estudiantes que estén participando. Bueno, la idea que les decía al principio era que ustedes estuvieran preparados todo el material para que no pasara como ahorita, que estoy necesitando un tiempo un tanto largo para que suba todo el material. Lo ideal es que ya lo tengan preparado para explicarlo. También es muy importante en ese sentido ir considerando que en un momento determinado el utilizar pues muchos datos como son presentaciones electrónicas, el sonido, y más adelante veremos una cámara web que tiene el sistema, pues puede saturar el canal de internet que estemos utilizando, y si este es muy bajo en capacidad, pues puede interrumpir la sesión tanto para uno que está emitiendo como para los que están recibiendo. Entonces hay que hacerlo con una buena señal de internet para que no suceda estos imprevistos de tecnología, que yo le denomino tecnología de interacción instantánea. Es decir, en ese momento ustedes pueden explicarlo 20 minutos, quizá cerca de la media hora, terminan de explicarlo y bueno, ya no se puede recuperar después la explicación una vez acabada esa sesión. Es una sesión exclusivamente para los participantes del aquí y del ahora. Bien, aquí está ya la presentación. Como ven ustedes, la presentación, como una presentación normal de PowerPoint, la puede ir uno explicando a la vez que va uno avanzando las diapositivas y que se va haciendo visible ante los participantes estas diapositivas que vamos explicando paulatinamente. Entonces, es una herramienta que tiene este sitio que ustedes pueden utilizar para ir presentando las diapositivas que ilustran una sección o un tema de su clase. Como ya dije anteriormente, si ustedes le quitaron la diagonal de prohibido, sí se pueden los estudiantes bajar este PowerPoint, no con la explicación, sino tal cual está producido, tal cual se está viendo, a sus propias computadoras para conservarlo como un apunte de recuerdo. Bien,
Otra opción que tenemos es de utilizar videos que se pueden tomar de otras, de otros sitios, por ejemplo de YouTube. Si ustedes tienen algún video que quieran también apoyarse en él como explicación de su interacción con los estudiantes, lo pueden tomar de YouTube. Nuevamente nos vamos a la parte de aquí abajo del signo de más para agregar esa parte del video que vamos a utilizar. Aquí le doy el signo de más, busco la parte donde dice compartir un video externo, me voy después a YouTube, ya sea un video propio que uno haya producido o un video que ya existe en la red pero que nos va a servir de apoyo para la ilustración o explicación de ese día que estamos dando esta interacción instantánea con los estudiantes. Bueno, cualquiera de las dos cosas, un video propio en nuestro canal o un video ajeno en otro canal, pero que viene como anillo al dedo a la explicación que tendremos en la clase. El problema del video es que es incluso mucho más pesado y que en un momento dado también necesitamos de muy buena señal en nuestra casa para poder bajarlo y después para poder compartirlo a través del espacio de mi salón de niños. Aquí veo que estamos tardando demasiado. Ya tenemos la página. Vamos a buscar, en este caso, pues videos míos. Busco algunos de mis canales. En este caso los puedo, vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer una utilización de videos ajenos pero que queden adecuados a su explicación. Hay muchos videos tutoriales que existen en internet que pueden ser reciclados para cursos y que bueno, ustedes pueden utilizar como forma de apoyo. Yo estoy tratando de encontrar uno de mis canales. Bien, estoy aquí ya en mis canales, me meto uno de ellos y voy a escoger el que supuestamente me podría servir para la clase instantánea de ese día en Enus. Vamos a escoger este. Lo único que vamos a hacer, una vez que escogemos el video, es buscar la herramienta compartir del mismo, porque lo que vamos a compartir es la dirección del mismo. Nos vamos a la herramienta compartir. Buscamos que aparezca la dirección exacta del sitio en este espacio de compartir. Lo copiamos. A nuestro espacio del salón de clases, el salón de Emius, ponemos ahí la dirección en la parte donde dice compartir video externo y bueno, lo compartimos y ya debe aparecer. Claro que eso depende, vuelvo a repetir, de la velocidad de su internet, que si es baja puede provocar problemas para la reproducción si no hay muy buen internet, y puede provocar problemas para la recepción, incluso para los estudiantes que no puedan ver este video que se esté transmitiendo. Aquí tengo un poquito de dificultades, el internet está ahora flojo. Aquí tengo ya el video. Bien, incluso aquí está un poco definido por los problemas de transmisión, pero bueno, generalmente sí se ve bien. No es que esté mal el video, sino que ahorita hay un problema de transmisión a la hora que estoy haciendo este programa. Y bueno, lo pueden poner el tiempo necesario para que sus estudiantes lo escuchen. Bien, bueno, una vez que uno ya ha utilizado este video, se pasa uno a la parte de chat. Y bueno, hay dos posibilidades, de que aquí va a aparecer una lista de alumnos que están participando, que les den
el micrófono para que ellos hagan preguntas, pero en caso que haya problemas de transmisión, recepción, que no puedan utilizar el micrófono adecuadamente o algún problema técnico ya en la casa de los muchachos, bueno, entonces pueden utilizar el chat para que escriban sus preguntas en esta parte de acá. Y bueno, procurando que sean en orden las participaciones, quizá tres estudiantes que hagan tres preguntas y uno puede contestarlas por micrófono, porque uno sí va a tener posibilidad de estar utilizando el micrófono. Aquí el muchacho tendrá que hacer la pregunta. Imagino que la está haciendo el muchacho, va a aparecer la pregunta y ustedes la pueden contestar directamente, no escribiendo, sino directamente escribiendo, solamente que haya problemas de que no sea escuchado por sus participantes. Entonces, esa es la interacción. Y bueno, todo esto es una forma de interacción instantánea a través del espacio de Eminus. Ya hemos visto dos herramientas, dos posibilidades, con presentación electrónica y también con la posibilidad de utilizar videos. También tiene una tercera opción, que esto es un poquito más complejo, porque implica meter más aumento de datos a la transmisión, que es manejar una interacción con cámara web. Entonces, esto nos permite manejar una interacción con cámara web. Vamos a verlo en estos momentos. Buscamos aquí en esta parte una camarita que se ve aquí. Le damos clic a la camarita. Y nos va a dar la oportunidad de compartir nuestra webcam. También para los muchachos habrá posibilidad de que utilicen esta herramienta, teniendo claro su cámara web y su micrófono en cada uno de sus computadores. Pero repito, aumenta un poquito más la dificultad de interacción entre los participantes. Se requiere un muy buen internet. A veces, si no se tiene buen internet, no pueden participar más de 4 o 5. Y que esto pues dificulta mucho la interacción con todos los que están ahí participando. Entonces pueden combinar algunos con, pueden hacerlo combinable, algunos con videocámara y otros por medio del chat escrito. Veamos cómo se ve ya con la cámara. Bien, aquí estamos ya con la cámara web. Es una camarita en la que podemos nosotros estar pues explicando parte de la sesión. Y deben habilitar a los estudiantes con su cámara web para poder participar en una interacción directa entre todos, con el debido orden, por supuesto. Y bueno, con la sala que ya les he mencionado, de que a mayor número de cámara web, mayor número de datos, posibilidad de interacción. Incluso esta transmisión que estoy haciendo ahorita, esta grabación, tiene cortes en un momento determinado porque son demasiados datos que estoy manejando. Bien, esta cámara se puede ampliar para verse exclusivamente a todo lo ancho y largo la imagen de que está participando, y se puede dar opción a que los participantes vayan en orden, les va dando la oportunidad de participar con su cámara web y así complementar un círculo perfecto de interacciones, que a veces por las dificultades que ya les he mencionado de tipo técnico, nos puede provocar el riesgo de la interrupción de la señal y de que no se puedan ver todos. Bueno, esto es únicamente una salvedad que se resuelve con un muy buen internet en un momento determinado. O sea, que a mayor número de datos, audio, video, imágenes, voz, se va a saturar más el ancho de la red. Bien, espero que con esto quede más o menos aclarado el uso de esta herramienta tan importante de Eminus, que nos permite interactuar con presentaciones electrónicas, con documentos, con interacción de voces de los participantes, con chateo escrito, con videos que podemos compartir como ejemplos, y con el uso de la cámara web, tanto del profesor como de varios participantes que pueden interactuar a través de esa herramienta. Con la idea que ya he dicho de que la limitación siempre será la señal de internet en casa, bueno, nosotros tenemos en la universidad muy buena señal, a veces no aprovechamos las ventajas de nuestra universidad, nuestras plataformas, y es cuando estamos fuera del ámbito de la universidad cuando sufrimos bastante al utilizar estas herramientas, porque se limita bastante si no tenemos un buen internet. Bien, en todo caso, bueno, también otra cosa que es importante señalar es que esta herramienta es herramienta de interacción instantánea, es decir, lo que aquí se explique, lo que aquí se haga,
pues va a quedar en el aquí y el ahora, es decir, no va a poder ser grabado como se puede grabar en otras herramientas como Skype o como Zoom, que se puede conservar toda la clase explicada del profesor y todas las interacciones. Aquí, exclusivamente en el momento que la utilicen los participantes, van a poder tener acceso a interacción y las explicaciones se irán una vez acabada la sesión. Lo que sí se puede conservar es los materiales que puede compartir el profesor, como ya les indiqué en una parte de este video, que son las presentaciones electrónicas, que las pueden bajar sin explicación los estudiantes, cualquier otro documento PDF que utilice el profesor, incluso los videos compartidos, les puede dar el profesor la dirección del video que utilizó de ilustración, y bueno, de alguna manera se va a complementar esto para que se redondee el aprendizaje de la clase. Estoy a sus órdenes, soy Rodolfo Calderón Vivar. Este es un pequeño panorama del uso del salón virtual de Eminus, entendido que es para profesores que apenas están iniciando en el uso de estas herramientas, porque hay profesores que dominan ampliamente ya todas las herramientas de Eminus. Nosotros paulatinamente iremos viendo las posibilidades de todo este uso tecnológico de esta herramienta de Eminus, y no solamente de Eminus, sino de otras herramientas que son abiertas, que existen también, algunas conectadas con la universidad, como son las de Microsoft Office y otras fuera de ella, pero que de alguna manera podrían servir de canal y plataforma de sus actividades académicas en esos momentos cruciales del coronavirus en el país. Soy Rodolfo Calderón Vivar, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier asesoría. Esperen mis próximos programas, que estoy emitiendo con mucho afecto para todos ustedes desde casa, pero siempre pensando que estoy en el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseñanza Abierta. Hasta la próxima.